Hola a todos, nuevamente es un gran gusto estar acá con ustedes. Y ahora tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Agustín Gutiérrez, nos acompaña desde México. A mí me encanta tener la oportunidad de charlar contigo en público, Agustín, que todo el mundo se entere. Agustín, ¿hace cuánto tú y yo nos conocemos? Ok, ¿qué tal, Karen? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Qué gusto Nos tenerte. conocemos hace unos 4 años. Hace unos 4 años. Bueno, Agustín y yo Agustín como él bien dice, nos conocimos hace 4 años cuando Agustín ingresó al programa de entrenamiento en coaching del ICG, que tengo el gusto de dirigir. Y me acuerdo mucho, no me acuerdo en qué momento, Agustín, pero me acuerdo mucho de tu historia que tú me decías en algún momento, mira, yo quiero compartir esto que me ha traído, que me ha ayudado a mí. ¿Cómo hago? Quiero empezar a dictar charlas. Y en ese momento tú trabajabas en una compañía y te empezaste sin mayor capacitación en esto de hablar en público y en esto del desarrollo personal y sin tener un súper historial exitosísimo. Tú dijiste, no, yo tengo algo que compartir y te empezaste a abrir camino. Y me acuerdo mucho de eso, que tú nos decías, mira, yo quiero abrirme camino en esto, yo quiero compartir con mis compañeros de trabajo y fuiste a hablar con un supervisor y el supervisor te dejó y me acuerdo mucho ese espíritu que tienes, pues que tenías y obviamente todavía tienes y que te ha llevado en ese proceso de 4 años y cómo en tu vida luego dijiste, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar de lleno a esto y renunciaste y saliste de la empresa y empezaste a dedicarte a esto 100% del tiempo. Y gracias a eso, pues les comparto, Agustín vive en México y ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes organizaciones, diferentes tipos de personas y hace una labor muy bonita también con personas que sufren de cáncer. Y a mí me impacta mucho esa experiencia tuya de vida, Agustín, y esa experiencia tuya de sabiduría, que siempre estás listo para compartir con todos nosotros. Igual, si quieren saber cómo contactar a Agustín, pueden irse a nuestra página. mundoenbienestar.com/rayita diagonal panelistas y en panelistas van a encontrar toda la información de las personas que muy generosamente nos acompañan. Agustín, desde México, bienvenido a la cumbre y el micrófono es tuyo. Gracias, Karen. Primero que nada, es una cumbre. Realmente yo, si hubiera pensado hace 30 años que podría haber estado aquí, no lo habría hecho. Es decir, no estaba en mis planes de ninguna manera. Me está dando, vaya, hacer estar en una cumbre como la que tú estás organizando. ¿Y esto por qué? Pues porque nunca había tenido suficiente valor. Nunca había dado suficiente valor para poder hacer las cosas. Nunca había podido creer en mí, sobre todo desde niño. Porque desde ahí empieza todo. Realmente lo que nosotros intentamos es acomodarnos un poco a la vida que los demás nos van dando. Yo recuerdo mucho que hacía lo posible hasta lo imposible por tratar de entender lo que hacía yo en la vida. Fue, como muchos, una familia disfuncional, como muchos, en vez de tratar de ir adelante, creo que más bien me boicoteaba al intentar lograr las cosas. Había una voz, esas pequeñas voces que siempre te están diciendo que no eres suficiente, cosas, esas voces que siempre te están jalando hacia atrás. Yo recuerdo mucho mi infancia de muchos golpes. Después yo mismo estuve, pues, ¿qué te puedo platicar? ¿Qué les puedo platicar? Fueron muchos años de estar con antidepresivos. Fueron muchos años de estar en hospitales. Muchísimas veces llegué, y digo así, muchísimas veces llegué por mi propia mano. Realmente mi cuerpo es, pues podemos decir, ya está lleno de muchas cicatrices, muchas marcas que hicieron que todo esto fuera duro, fuera difícil. Yo recuerdo mi infancia como
como un lastre, la he recordado muchísimo tiempo. Sin embargo, esto no siempre es así. No tenemos por qué creer que todo es así, no tenemos por qué creer que lo que está sucediendo es lo que tiene que ser dentro de mí, dentro de todo aquello que yo intentaba, que hacía. Siempre existió, como decimos, la esperanza. Siempre existió ese intentar entender qué estaba sucediendo. No lo lograba bien. Caí muchas veces, muchas, muchas veces. Y aquí quiero traer a colación una historia. La historia es mi madre, por ejemplo. Ella fue presa del alcoholismo. Ella sufrió mucho en vida. Yo la veía a diario, inclusive me mandaba por sus botellas a mi hermano y a mí. Y fueron 3 años de estarla viendo cómo caía, caía, caía. Y entre los conflictos de la edad de 15 años, pues era difícil, era muy difícil poder hacer una vida, digamos, o poder entender qué estaba sucediendo. Lo que recuerdo es que cuando ella murió, yo me culpé absolutamente de su muerte. Yo me culpé de eso porque un día antes que ella se iba al hospital, ella me dijo, no quería ir. Yo le dije, bueno, pues ve, te puede servir. Y me dijo, bueno, voy porque tú me mandas. A veces no sabemos lo que podemos causar en otros. Que yo tenga que recriminarle a ella. Más bien, durante años, yo cargué con esa culpa que no... Pero que vaya, yo no, ahora lo veo, ¿no?, a la distancia. ¿Qué otra cosa podría yo haber hecho sino solamente hacer reacción a lo que estaba sucediendo? Ella fue al hospital y bueno, en la noche me tocaba quedarme a mí con ella. No fue posible, se quedó una tía y esa noche murió. Entonces, durante toda, prácticamente 40 años de mi vida, siempre la depresión, siempre el lastimarme, siempre los hospitales, siempre las medicinas, cargando del trabajo porque me pasaba yo de medicina, siempre las recomendaciones de los médicos, de la familia, siempre la etiqueta de loco. Siempre la etiqueta de ahora qué va a hacer, ahora cómo se va a intentar suicidar, ahora cómo va a intentar las cosas. Siempre etiquetando. Y esa etiqueta se te queda. Y por más que tú quieras hacer algo, por más que intentes hacer algo, te va jalando, te va llamando que eso es lo que eres. Y acabas por creerlo. Yo lo creí muchos años. Murió mi mamá. Yo me dediqué a la danza, me gustó. Dije, porque dentro de ti no puedes negar que la llama arde. O sea, no puede ser que la vida sea lo que estamos pensando, lo que nos está sucediendo. La vida sucede, no sucede a ti. Pero cuesta trabajo dentro de las voces de todos. Todos te están diciendo qué pensar, qué hacer. Todos te están diciendo qué es lo que tienes que decir. Pero la vida no es eso. Debías que puedas darte un momento para verte realmente como eres. Yo decidí meterme a danza y lo hice con cierto éxito. Hasta que ya mi mamá había muerto, tenía 2 años de muerta. Y era difícil, yo corría a las personas de mi lado, agresivo, agresión, autoagresión, medicina, y, bueno, lo que les platico. Pero una vez que estábamos en un evento y al terminar el evento, sucedió que al llegar a la casa de mi padre, bueno, es una colonia de pandillas, y una pandilla nos asaltó, a mis compañeros y a mí. En ese momento, pues fue la locura en la calle. Yo recuerdo que al ver a una persona que venía con un cuchillo así, mi papá, pues yo me adelanté y lo enfrenté. Pero es bien curioso porque no me acuerdo lo que sigue. Lo que me acuerdo es que recibo un golpe y después voy caminando en reversa y la persona esta me está siguiendo, el pandillero. Y no me acuerdo, ya es un flashazo.
El siguiente flashazo que me acuerdo es que estoy encima de él, estamos peleando. Y en eso siento cómo entra el cuchillo que trae en mi pierna, en mis dos piernas, en mi hombro. Me pica un piquete en la cabeza. Y se corta mi memoria. Lo que sí es que me estoy frente a la puerta de, a un lado de mi señor padre, de la casa. Y sale alguien y digo, déjame entrar. Y me abre la puerta, me deja entrar. Y adentro también están todos gritando. Y entonces esta casa contigua, me meto caminando, comunicaba a la casa de mi papá por un techo. Y caminé todo eso. Me brinqué y entré a la casa de mi papá. Y bueno, ahí estaban todos y era como te comento, era la locura. Y en ese momento algo grité y me desplomé en un sillón. Me desplomé en un sillón. Y en ese momento, recuerdo, estaba creo mi profesor de danza frente a mí. Y todo se empezó a poner negro. Todo se empezó a oscurecer. Nada más él se queda con un, como con un, como que una luz lo rodea su silueta. Su silueta la está rodeando. Y a mí me rodea una paz tremenda. Una paz que yo no había sentido en años anteriores nunca. Te sientes en paz, tranquilo. No hay ya nada pendiente. En el momento que yo siento esa paz, me siento bien, me siento que todo está como debe. Y en eso me empiezan a masajear las piernas y los brazos. Y vuelvo. Y regreso al tiempo, al momento presente. Me llevan al hospital, me hacen las curaciones. Y aquí lo curioso es que yo tenía un evento. Era yo bailarín principal, era solista. Tenía que bailar el huapango, que es muy, muy famoso acá. Es un huapango, es algo de clásico contemporáneo. Y a los 15 días no había quien más lo bailara, solo yo lo bailaba. Y bueno, pues lo único que para resumir es que a los 15 días lo bailé. Y ahora, cuando empiezo a ver los tres principios contigo, porque antes estuve en programación neurolingüística y saqué la especialización y otras cosas, algo me dice, frecuentemente recuerdo esa paz que sentí, pero cuando puedo abandonar los pensamientos, cuando puedo sentirme bien, cuando puedo dejar que el ego pase y que mi sabiduría natural hable, en ese momento es como si estuviera en aquel momento, como cuando estaba yo sentado desangrando. Y en ese momento me siento bien. En este momento me siento bien. No tengo que estar clavado en los pensamientos. Decido con qué me quedo. Decido qué es importante y qué es válido en mi vida. Si durante muchos años luché a boicotearme, luché a pelearme, me culpé de todo lo que pasaba con todos. Y si bien es cierto que algunas cosas pudieran ser reales así, no puedes hacer ya nada por eso. Como tampoco angustiarte por lo que viene en el futuro. Tienes este momento. Tengo este momento. Tenemos. Y este momento es todo lo que importa. No importa si aquello que estás pensando, solo tú decides qué tanto influye en ti. El otro día platicaba yo, estaba yo con mi hija. Mi hija tiene 11 años y es un sol para mí. Tengo otra hija de 25 que también es un sol para mí, las dos. La mayor ya me hizo abuelo. A los 20 años yo decía que iba a morir. A los 25, a los 23, a los 22. No sabes qué te tiene la vida. No sabes
y nos pasamos y nos aferramos a lo que debe ser la vida. Y la vida solo te da lecciones. La vida solo te muestra lo que debe mostrarte. Pero tienes que dejar de ser necio, necia, de lo que tiene que ser. Tienes que dejar de exigir lo que quieres. La vida te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y si eres sabio para aceptar ese hecho, vas a ser feliz con eso que la vida te está dando, porque es lo que tiene para ti en este momento, en este tiempo. No es lo que quieres. Podrás conseguir algunas cosas, proponte metas. Está bien, pero también tienes que tener sabiduría para saber cuándo esas metas son para ti y cuándo tienes que dejarlas a un lado. Mi hija de 11 años, el otro día íbamos platicando, íbamos corriendo a la escuela. Y de repente me iba platicando acerca del Mago de Oz. Y me iba platicando acerca del hombre de hojalata y de paja y el león, que es algo que estaban haciendo en la escuela. Y de repente se frena de golpe y dice, ya entendí. Y digo, ¿qué? Dice, ellos ya los tenían, esas cosas, el valor, la inteligencia, la sabiduría, ya la tenían en ellos, solo que no las veían. Ese es un insight. Ese es como decimos en México, es que te cae el 20. Y cuando el 20 te cae, te das cuenta de que el pasillo que has recorrido no nada más tiene la puerta final, sino que a lo largo de él hay muchas ventanas por las cuales te puedes asomar para ver otras cosas. No te obsesiones, no te aferres con lo que crees que tiene que ser. Date permiso, date oportunidad para poder ver lo que la vida, Dios, el universo tiene para ti. No importa en quién quieras creer. Lo importante es que estás aquí y tienes un propósito de vida. Pero el propósito no se va a manifestar solo porque sí. Tienes que dejar de pensar tanto en ti. Eres importante, sí. Somos parte del todo, sí. Pero yo cuando dejé de creerme todo lo que mi ego me estaba diciendo y todo lo que yo tenía que ser y todo lo que tenía que pensar y creer y juzgar, culparme, en el momento que yo dejé todo eso, aparecieron los demás. Y los demás no son separados de mí. Los demás son mi complemento. Son aquello con lo que vivo. Por lo que vivo. Y por eso este camino del coaching para mí es asombroso. Porque yo entré queriendo encontrar una solución para mi carga. Y la encontré a través de los demás. Hay muchas cosas que inconscientemente quisiera cambiar de mi pasado, pero de repente me quedo quieto, sin pensamiento, sin forzarme, fluyendo como un pez en el agua. Y entonces mi sabiduría me dice, todo fue necesario para ser quien eres hoy, para encontrar por fin tu camino. Porque el camino no ha acabado, pero ahora eres consciente de que estás recorriendo lo que tú debías de haber caminado hace mucho, pero tu necedad te llevó por otros caminos. El otro día iba yo caminando rumbo a mi casa y de repente me quedé parado en media calle.
era como una terminal de camiones. Y estaban todos los camiones ahí, la gente se corría, se remolinaba, se peleaban por subirse, por bajarse, todos preocupados, queriendo llegar, estaba el atardecer. En ese momento me quedé quieto y empecé a observar todo. Empecé a observar todo lo que sucedía. Y en ese observar todo, de pronto todo estaba sucediendo tal y cual debe suceder. Ni más ni menos. Todo está sucediendo como debe suceder. Y levanté la vista y estaba el atardecer. No sé si alguien más estaba como yo, pero ha sido el mejor atardecer, porque estaba yo consciente de lo que estaba sucediendo. Y sin aferrarme, sin apegarme a lo que debe ser un atardecer, o a lo que deberían de ser las personas que estaban ahí, o a lo que debía de ser la vida que estaba sucediendo, sin apegarme y sin juzgar, sin nada de eso, simplemente lo disfruté. Ahí está. En ese momento esa sensación, ese momento fue mío, como lo son ahora todos los momentos que estoy viviendo. Cada uno de todos los momentos que estoy percibiendo y sintiendo tienen valor, porque yo hago que tenga valor. Ya no soy el eco del pasado, ya no soy el reflejo de lo que debía de ser. Hoy decido por mí. Y mi decisión es que debo, quiero ser feliz. Y de repente me llega la imagen de mi profesor con ese aro de luz. Y ya no lo extraño. Ya no extraño esa paz. Porque aquí está. La paz soy yo. Y mientras pueda ser yo esa paz, sé que todo a mi alrededor va a estar bien. Karen. Aquí estoy, qué bonito. Qué bonito, Agustín. A mí me encanta el sentir del cual compartes y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que nos hemos acostumbrado a darle mucho valor a las palabras, a lo intelectual, a lo que podemos definir, concretar, pero cómo nos vamos perdiendo de esa otra dimensión que es supremamente, más, mucho más poderoso que lo que estamos acostumbrados. Y ese sentir al que me refiero trasluce en ti, es decir, se transmite de ti. Y creo que eso es lo que ha hecho que de una u otra forma, y como tú bien dices, si alguien te hubiese dicho hace unos años, Agustín, tú vas a estar hablándole a la gente, vas a estar compartiendo con la gente, vas a estar inspirando a la gente, te hubieses dicho, está loco, ¿cómo se le ocurre? Pero fíjate que ese camino se ha abierto enfrente tuyo. Ahora, tú has tenido la valentía de tomarlo, ¿no? Tú has tenido la valentía de dar los pasos. Bueno, yo digo la valentía, pero tal vez como en mi caso es como lo obvio, que ya uno dice, sí, es que ni siquiera es valentía, es que es obvio, es como, pues ahí está. Qué bonito, Y Agustín. fíjate, Karen, que aunque es muy fácil a la distancia, es muy fácil decir esto debe ser, aquello debe ser o esto no, viceversa. Es fácil emitir los juicios de por qué se complica la vida. Es fácil criticar, señalar, hacer señalamientos. Lo verdaderamente, digamos, por decirlo así, difícil es percibirte, no lo que te mostraron que tienes que ser, porque eres un eco de todas las voces que escuchas. El ego solamente lo que hace es que se apropia de todas
grabaciones, todo lo que te dijeron, para reforzarte que eso tienes que ser y que eso va a suceder siempre. Pero cuando podemos callar esa voz que todo el tiempo está molestando con lo que debe ser, cuando la callamos, efectivamente, a continuación viene nuestra voz verdadera, que nace de nosotros, viene de nuestro interior, nuestra sabiduría. Y esa sabiduría, curiosamente, no necesita explicar nada. Cuando abandonamos la queja, el juicio, él está mal, ella está mal, porque es así, no me entiende. Cuando abandonamos eso, no tengo nada que justificar, no tengo nada que señalar. Él está siendo como es, como debe ser, como aprendió. Si yo soy consciente de lo que está sucediendo, lo único que puedo hacer es acompañarlo en su camino hasta que tal vez esa persona, ese alguien, pueda ver un poco más allá de lo que cree que es o que debe ser. Una pregunta que yo les hago en mis talleres, una especie de ejercicio, digamos, o un artículo que surgió en las charlas con las pacientes de cáncer. ¿Ahí me escuchas? Sí. Te estaba diciendo que de reflexión, tal vez. Ah, no, no, es algo muy curioso con las personas, con los pacientes de cáncer. Uh-huh. No me dejará mentir. Es que una de ellas una vez me dijo, ya me voy porque iba a ir a análisis para las quimio. Y entonces le dije, ¿y qué sientes? Dice, miedo. Le digo, pues ya, mete en un frasquito tu miedo, tus análisis, tu cita, y vete, ve. No lleves nada más, lleva solo lo necesario. Y después la vi como 2 meses después, y ahí en la reunión con todos, ella, había otra persona que estaba en la misma situación, empezaron a hacerle otra vez análisis. Y ella se iba, ya llevaba su cabeza cubierta, pero iba muy animada. Y estaba yo hablando con la persona que recién iban a hacer los análisis, los exámenes. Y ya cuando ella se iba, le dije a la señora, dice, haga lo que yo. Dice, me dijeron que me tienen un frasquito, mi miedo, mis análisis, mi cita. Dice, mire, no tengo efectos secundarios. Dice, haga lo que le dice. Y se fue. Y a veces cargamos demasiadas cosas, cara. Y las hemos cargado durante años. Es fácil seguirse quejando por tanta cosa de la infancia que tuvo su significado entonces, pero sí puedo aprender de lo que sucedió. ¿Cómo puedo aplicar hoy qué me dice mi sabiduría que puedo aplicar hoy de lo que me pasó? Más allá de seguirme quejando, de decir que me siga doliendo. Fue difícil, sí. Fue dificilísimo. Yo veía a mi mamá todos los días con los ojos cerrados, el cuarto oliendo alcohol. Ella cada vez más delgada, delgada. Se puso amarilla. El día que la fui a ver al hospital, ella tenía un casco de fútbol americano porque, bueno, no sé por qué, pero tenía un casco y ya estaba entubada. Y eso duele. Dolió muchos años. Pero hoy yo sé que ella tenía un plan que yo desconozco. Como todos tenemos un plan de vida, si me permiten, que Dios nos da. Tenemos un plan. Hay un plan para todos. Y no puedo, como he dicho en otra plática, no puedo con esta conciencia humana entender, a menos que deje de tener todos los días el recuerdo, el pensamiento, el dolor, lo cual es opcional. Podemos alejarnos, efectivamente, de todo eso
que creo que debe dolerme. Siempre es una decisión personal. Pero hasta que no abandonemos, hasta que yo no abandone, estar pensándolo día a día. Porque mira cómo las personas que se quieren suicidar, no se les ocurrió, no se nos ocurre. Lo piensas una, dos semanas, un mes, dos, tres meses, hasta que sucede. Y no tienes otro pensamiento más que eso y la forma. Cuando yo dejé de pensar todo eso y dije, hasta aquí es suficiente, la mente te dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y es donde me dicen las personas que en mis talleres, muy bien, Agustín, ya dejé de pensar, ¿y ahora qué pienso? Pues ahora eres libre, por primera vez eres libre para pensar lo que quieras. Por primera vez puedes decidir tú qué quieres hacer con tu vida. Y en ese momento, lo estás haciendo auténticamente. A mí me encantaría invitarlos por un momento a todos a dejarse, a simplemente sentir o a notar lo que resuena en ustedes con lo que Agustín está compartiendo y la dirección interna hacia la cual nos invita a mirar. Qué bonito, Agustín, qué bonito. Muchas gracias por compartir esto tan, tan del fondo de tu corazón. Marcela nos pregunta, ¿cuál ha sido tu revelación o insight más revelador o más reveladores, los que quieras compartir con nosotros, además de los que ya has compartido? Ok, hola Marcela. Creo que yo estuve en la... Toda mi vida he leído libros, he leído superación personal, ventas, me dediqué mucho a ventas, muchos años. Después encontré a Karen con el coaching. Así como todos la encontramos de casualidad, también yo la encontré así. Y me gustó mucho como que lo que ella decía en el coaching, yo ya lo sabía desde los 70. Ahí es donde encuentras que no estás aprendiendo nada. Ya sabes lo que sucede. A lo mejor solo falta que lo veas. Y a veces queremos verlo en otro, cuando lo tenemos a nosotros. Después estudié programación neurolingüística. Y bien. Sin embargo, cuando entré a los tres principios, primero me enojé con Karen, porque ya me había vendido un programa, el cual está muy excelente, pero cuando empiezo con los tres principios, pues todo el primer módulo me enojé con ella, porque dije, ya me cambió la jugada. Pero me dejé tocar por todo eso. No dejé de escuchar ningún audio ni de ver las conversaciones. Y cuando terminó el primer módulo, me sentí diferente. Empecé a dejar de pensar tanto. Todo el tiempo pensando. A veces no somos conscientes de cuánto tiempo estamos pensando. Y tampoco lo puedes lograr mucho estar sin pensamiento. Pero tú decides en cuál te enganchas y en cuál no. Y hubo una noche en la cual estaba yo tomando café y viendo una. Pero luego estaba viendo una charla en grupo. Y en ese momento
Alguien hizo un comentario de me hicieron, me hicieron, me hicieron. Y a mí me llegó una frase. Es que tú hiciste. Yo había he causado muchos inconvenientes y mala a muchas personas con siendo irónico, siendo agresivo, siendo sobre todo cuando era más joven. Oye, dije más joven. Entonces, cuando me llega ese sentimiento de culpa, es cuando me doy cuenta que toda mi vida ha sido culparme, criticarme, enjuiciarme, condenarme e intentar atentar contra mí. Porque ese ha sido mi patrón de conducta. Viendo esta grabación y me llega ese insight, de inmediato mi cuerpo empieza a querer volver a sentirse mal. Y empieza el temblor en las piernas, y empieza el temblor en el pecho. Y empiezan las ideas. Fue unos minutos que me quedé simplemente sentado y fui consciente de todo mi cuerpo, cómo empezó a revelar, cómo mi mente empezaba a crear imagen. Pero no hice nada. No hice nada. Simplemente me quedé percibiendo qué estaba sucediendo ahí. Y empezó a pasar. Empezó a pasar, naturalmente fue pasando. Eso es hace 3 meses. Fue la última vez que sentí que mi cuerpo quería volver a sentirse como antes. Y por eso hablo hoy de paz, porque el insight es cuando te llega esa lección y estás dispuesto a aceptarla, asumirla, integrarla a ti. Sabes que tiene un significado. Y lo aceptas. Ese fue, para mí, el insight más fuerte que he tenido. Qué bonito. A mí algo que me llama mucho la atención, que resonó mucho conmigo de tu conversación, Agustín, fue precisamente cuando tú dices que habías experimentado en algún momento, en ese momento tan dramático, llamémoslo así, donde fuiste apuñaleado, donde y experimentas esa paz, un momento de... Y cómo luego lo volviste a vivir, pero ya no desde una situación terrible de vida o muerte, sino desde un entendimiento. Y es que nos pasa a nosotros muy seguido. Cuando no tenemos entendimiento y experimentamos algo, por ejemplo, como alegría, como paz, como tranquilidad, como bienestar. Y tenemos este paradigma del cual hemos hablado ayer y hoy, de que mi experiencia viene de algo de afuera hacia adentro. Pues yo voy a seguir buscando en eso afuera, ese sentir. Entonces voy a buscar en que el otro me dé felicidad, que el otro me dé seguridad, que las posesiones me den tranquilidad, que el estatus me dé mi sentido de valía. Y nos vamos buscando eso de todas las formas que creemos nos puede llevar a esto. Y cuando llegamos a esos momentos de entendimiento, a esos momentos de esas burbujitas, como le dice Gabriela, esas burbujitas de sabiduría, y les prestamos atención a esas burbujitas de sabiduría, que nos muestran que eso siempre ha estado adentro. No hay razón para seguir buscando, no hay razón para seguir manufacturando, construyendo este tipo de vida, este tipo de situaciones, este tipo de soluciones, este tipo de... Porque ya es algo que está acá.
¿Nos vamos a distraer? Sí, nos vamos a distraer. ¿Nos vamos a entretener con circunstancias? Nos vamos a entretener con circunstancias. ¿Nos vamos a involucrar íntimamente con pensamientos? Nos vamos a involucrar. Es parte de la experiencia humana. El propósito, ni idea. Es uno de los misterios. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que tiene que su hogar, es decir, su ser, nunca se ha perdido, nunca se ha movido, nunca ha cambiado, cada vez es más fácil retomar el camino. Y no porque sea algo activo que tengamos que hacer retomar el camino. Es que ya estamos ahí. A veces lo notamos, a veces nos distraemos. Pero notarlo es más que suficiente. No sé si quieres compartir algo más, algo más que te haya llegado. No sé si los participantes tengan alguna inquietud. Perdón. Dale. Perdón. Se mutea solo. De levantarse. Lo que pasa es que a veces nos levantamos, a veces, pero solo para aprender la misma lección, solo para vivir lo mismo. La idea es que puedas levantarte para hacer algo diferente, para volver a aprender, para aprender aquello que necesitas aprender para trascender a quien debes ser. Porque una pregunta que yo me hacía mucho tiempo, que sucedió mucho tiempo es, ¿estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Quién estoy siendo? ¿Por qué soy lo que soy? Y esas preguntas no tienen sentido ni fundamento, porque estás escuchando una voz que no es la tuya. Pero cuando puedes escuchar tu verdadera voz, esa que sale de lo más profundo de tu corazón, de tu ser, ella solamente te dice que eres, que estás aquí, y que solo te dejes guiar por la vida, por lo que ella te está planteando, para que disfrutes tu estar aquí. El disfrutar, el gozo de vivir, tiene que ver con que te aceptes, con que aceptes lo que está sucediendo, con que aceptes la vida y te maravilles. Porque hace cuánto que no te maravillas de que despertaste, de la puesta o la salida del sol, de ver las estrellas, de que tu hijo camine, de que pueda dar los primeros pasos, de que sonría, de que tu pareja te abrace. Damos por hecho tantas cosas, Karen. Y a veces esa es la lucha. Intentar darnos cuenta que si bien todo está hecho, sucede para que yo lo aprecie, para que viva yo este momento. Qué poderoso es eso, Agustín. Es eso que dijiste de hace cuánto no te maravillas. Y es que desde ese tema racional, intelectual, ese bulto o conjunto de creencias que tenemos, de pensamientos que hemos validado por tantos años, que nos dicen así son las cosas, así deberían ser, así no son, así eres, así eres, así eres. Desde ahí no hay espacio para maravillarse. Hay solamente espacio para decir bueno, malo, correcto, incorrecto. Acertado, no acertado.
Y luego nos preguntamos por qué es que no nos sentimos felices, por qué no nos sentimos en bienestar, por qué la vida es tan injusta, por qué nos pasa esto y lo otro. Pero nos damos cuenta que estamos viviendo desde nuestro pensamiento, desde todas esas ideas, desde todas esas creencias, ese ruido mental. Y desde ahí no hay espacio para maravillarnos. Desde lo que ya creemos que sabemos, y en lo que creemos que sabemos incluyo todo. Yo creo, nosotros creemos que sabemos qué está mal con nosotros, qué está mal con el mundo, qué está mal con las otras personas, qué debería ser diferente, todo eso. Y desde lo que creemos que sabemos, estamos repitiendo, es la misma canción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No estamos dando el espacio para, no estamos dando el espacio para maravillarnos. Ahora, no hay nada que hacer realmente. Es hacia dónde dirigimos nuestra atención. Y fíjate, Karen, esto que estás haciendo con la cumbre de bienestar, a veces bienestar es una palabra que se usa tan poco. O sea, es así como que una palabra así rara, ¿no? Porque aparte se compone de dos, bienestar. Entonces, el bienestar, esperanza, sabiduría, son cuestiones que ahí están y las tenemos siempre nosotros. Pero, como siempre escuchamos las mismas voces de, ¿qué será? Tonto, lento, inútil. Bueno, hasta en canciones hay, ¿no? Entonces, es más fácil estar repitiendo lo mismo y darlo por hecho, que eso es la vida, que eso es lo común. Y la vida es atreverte a hacer un poquito más, a dar ese paso extra, que vayas por esos rumbos desconocidos, que te avientes en el bungee, que te avientes en paracaídas, que te vas a ir de campamento, de una experiencia que no has tenido, que te atrevas a probar aquel alimento que no sabes ni por qué no te gusta, que te atrevas a hablarle a esa persona que tú ves que te ve de reojo y piensas que le caes mal y a lo mejor lo único que quiere es que algo ve en ti, que puedas darle una palmada a alguien al que todo le dan una patada. Esa persona que pide dinero, esa persona que canta en la calle, no son diferentes a nosotros. Ellos son exactamente como yo, como tú, como todos. Pero seguimos haciendo caso a los paradigmas. Los paradigmas dicen lo que es bueno y lo que es malo. No hay bueno ni malo. Es la vida que te está sucediendo, cómo la estás percibiendo y qué sentido le estás dando. Yo lo único que podría decir aquí es, digo en los talleres, sepárate de quien crees que eres y experimenta tu verdadera forma de ser. ¿Cuál? Deja que te sorprenda, porque ella vive dentro de ti. Pero mientras sigas envuelto en una bola de estambre y tú estés en el centro, no podrás ver más allá de tu propia mano. Y no eres tu mano, no eres tu pies, tu cuerpo. Eres luz. Cuando luce, cuando dejas que tu brillo, que tu luz salga naturalmente, no necesitas mostrarle ni enseñarle a los demás nada. Los demás van a dejar que su luz también salga. Y eso es más poderoso que cualquier enseñanza, técnica, lo que tú quieras. Hacerte consciente de ese brillo que tienes, que siempre está en ti. Por más que te digan que no puedes, que no es suficiente, que vas a fallar, escúchate, llama.
No pidas el amor de los demás. Cuando te puedes amar, cuando te empiezas a querer, a cuidar, los demás son reflejo de ti. Y empiezan también ellos a hacer algo, a brillar. Qué bonito, Agustín, qué poderoso. Como muchos de los comentarios que puedes ver o los puedes ver ahorita, es una, lo que nos compartes y de dónde nos lo compartes es simplemente hermoso. Muchísimas, muchísimas gracias por esa generosidad, por compartir desde ese espacio. Y sí, no me queda más que agradecerte y mandarte un abrazo enorme. Y a todos los que nos están, a todos los que nos están viendo, escuchando, no se preocupen que algunas personas dicen que no nos veían, teníamos algún problema de señal, entonces por eso no nos ven. Pero simplemente que se den la oportunidad, como dice Agustín, de no creerse todo lo que piensan. Todo lo que dan por cierto, todo lo que dan por hecho. Y darse una oportunidad de explorar curiosamente. Agustín, mil gracias, mil gracias. Vamos a tomarnos unos minuticos de descanso simplemente para dejar nuestro sentir aflorar con esto que compartes. Y ya nos encontramos, Agustín. De nuevo, gracias.